La primera sección, la cual creo que son asuntos 1 y 2. Asuntos 1 y 2 son asuntos solicitados para audiencias públicas. El asunto no fue presentado sin recomendación y se requiere una moción. Señor presidente, tenemos tarjetas sobre asunto número 1. Vamos a mantener asunto 1 pendiente. ¿Y asunto 2? ¿Podemos ir adelante con asunto 2? Sí. Hay que abrir ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. El siguiente sección son asuntos 3 al 10. 3 al 10 han tenido audiencias públicas. ¿Miembro alguno especial? Señor Buscallero. Asunto 5 para el señor Cárdenas. Asunto 10. Tres. Abra ese voto, cierre ese voto y tabula ese conteo. 11 a favor. ¿Hay tarjetas del público? No, no hay tarjetas del público. ¿Alguno especial? Estamos tratando el asunto 11 a 30. ¿Alguno especial? Sobre esos asuntos, ábrase el voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. Señor presidente, varios asuntos no relanzan. Tenemos 11 miembros, salvo si cuando se considera después por una semana es... Mi objetivo tiene que esto se vuelva a reconsiderar. Cuando tengamos otro miembro presente, esto nos lleva a la última sección, lo cual va a ser asunto 31 a 35. Sí, señor, señor Krikorian. Dígame dónde usted se encuentra en asunto de las puertas cerradas 31 a 35. Estos mantendrán pendiente. Señor, estamos en paso, nos lleva ahora a las presentaciones. Así, sí. Señora Alarcón. No sé mucho de este grupo al cual usted está homenajeando, es algo que son los colores de mi hermandad. Entonces, son muy bienvenidos aquí en la Consejo Municipal de Los Ángeles. Señor Wesson. Es un gran placer este jovencito a mi izquierda. Se mencionaba en el diario de Daily News recientemente, él ha hecho algo muy especial. Puede ver que él ha invitado a sus compañeros que lo acompañen. También estoy hablando sobre Amit Dhani. Tiene 15 años de edad y ha hecho algo muy especial. Cuando era un joven, a las 6 años, no podía hablar muy bien y tuvo que recibir terapia para aprender con usted. Lo escuché hablar. Sorprenderán por qué. No hay ninguna educación, ningún tipo de trastorno de habla. Por hecho, él ahora es miembro de un equipo de debate y muy talentoso. Y si ustedes conocen el Shamanad, nuestro subabogado fiscal, Dion, se graduó de esa escuela con grados académicos muy elevados. Lo increíble aquí es de que Amir quería hacer algo con lo que él consideraba una parte muy importante de su vida, una parte muy trágica de su vida, y él luchó, batalló tras esto, pero logró algo muy positivo debido a esto. Y este es el mensaje del día de hoy.
Lo que Mir está tratando de hacer es enviar un mensaje. Las personas deben de tomar las tragedias que enfrenten en sus vidas y cambiarlos a algo positivo. Exactamente lo que él ha hecho. ¿Qué es lo que él ha hecho? Algo muy sencillo. Él creó una oportunidad para los jóvenes para que lean. Él le pidió a sus amigos en la escuela que donaran sus libros para que él pudiera donárselos a instituciones con niños que están pasando por tragedias, para que ellos tengan algo que hacer. Específicamente, él reunió en pocos días 2,000 libros de sus amigos y él los donó a tres de mis hospitales favoritos, Olive View, Health Center en Silmar, donde él donó 1,000 libros, Hospital de Northridge, donde él donó 500 libros, y Children's Hospital donó el resto de los 500 libros. Y estaba diciendo él que él quizás está leyendo el resto de libros que él tiene, no se acaba todavía. Entonces pensé que él realmente merecía este reconocimiento ante este grupo, y queremos dar las gracias a sus asistentes por venir aquí también, porque él entiende que cuando ocurre una tragedia, su mensaje principal es que uno no está solo, no está solo en su esfuerzo de dar a la comunidad, y que las personas sepan que si ellos tienen una tragedia, ellos tampoco están solos. En cuanto a ese punto, él ha creado un sitio web. Este web se llama mynamemystory.org. Entonces, él ha reunido historias de personas que han sobrevivido a sus tragedias, sus dilemas, sus problemas, cosas como autismo, niños peleoneros. Se ha comunicado con ellos para hablar sobre su sobrevivencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Su movimiento está creciendo, y como he dicho, cuando la tragedia le ocurre a una persona, realmente uno tiene que saber que hay personas que están dispuestas a escuchar, a ayudar y a contribuir. No solo su sobrevivencia, pero su el mejoramiento de sobrevivir a su tragedia. Quería presentarles a Danny y presentarles el certificado de Patagonia Civil. Quiero mencionar también que él vive en el sitio de Mitch Englander. Mitch está fuera de la ciudad por asuntos de la ciudad, pero le pedí a él que me acompañe en esta presentación, pero no estando aquí, quiero reconocer a Mitch Englander por su increíble trabajo. Yo sé, está hablando con el grupo aquí. Siento yo que vamos a escuchar mucho más de este joven. El transcurso de su vida adulto, porque aunque uno recibe muchísimas bendiciones, es una cosa positiva en nuestra vida, las cosas más importantes son las cosas que uno da, y creo que él va a hacer, él va a dar mucho en su vida ahora. Es un placer presentarles a ustedes y les encanta escuchar lo que usted tiene que decir. Más vale que haga una bonita presentación después de esta. Yo siempre me quedo de las gracias de hablar con el Consejo Municipal en general por este reconocimiento, y a mis amigos de aquí. No son mis asistentes, son mis socios en todo lo que yo hago. Estas cuatro personas que están aquí junto con otras personas que he trabajado conmigo con esto, ellos saben quién son. Y mi familia, mis papás y mi hermano. Y toda la comunidad de My Name Story. Eso fue creado para llenar un vacío y para proveer inspiración. Podemos encontrar unas cuantas personas que pueden iluminar en sus almas con historias como yo, y ayudar a otras personas, pueden lograr una gran diferencia. Hay políticas, hay leyes y muchas cosas, pero algunas veces son las cosas pequeñitas. Es leer la historia de inspiración que uno puede leer diariamente, es ver que ese niño que logró éxito en la vida cuando nadie más pensó que él iba a ser exitoso. Y a veces es como un cliché, pero en realidad sí, hace una gran diferencia. Es My Name, My Story, es de multipropósitos, el cual incluye el impacto tangible de los libros donados y los amigos que les cuentan a las personas que presentan su historia y que pueden cambiar el mundo. Si podemos encontrar, espero que ustedes escuchen más sobre nosotros, que crezcamos y que el movimiento para cambiar las cosas.
y poder causar un rol muy impresionante en el mundo. Podemos lograr y podemos éxitos, podemos esperar. Wow. Muy bonita presentación. Quiero retar a todos mis colegas que pasen unos cuantos minutos para enviar su historia a Ahmed. El hecho es que todos nosotros hemos pasado por alguna tragedia en nuestras vidas que tuvimos que sobrellevar, y creo que sería muy bonito enviar nuestra historia a Ahmed y el sitio web. Ahora, el sitio web mynamemystory.com.org, mynamemystory.org. Quiero pedirles a todos las personas de Los Ángeles que envíen su historia sobre lo que sobrellevaron y cómo lograron éxito. Una situación que podemos escuchar historias interesantes como Sumo Talk, pero todas las historias son interesantes, y a través de este sitio web va a haber mucho aprendizaje, entendimiento y sanación. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Señor Garcetti. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por esa presentación tan inspirante. Quiero hablar con colegas. Va a ser un placer acompañar a un grupo de amigos. Les empezamos un día tan importante. Y debido al receso que acabo de prestar de vacaciones, mucho reconocer el de Mundial para Justicia Internacional. Me acompaña un activista de derechos humanos, trabajó por muchas décadas y años, para reconocer es ya tan importante, no solamente para nosotros aquí a nivel nacional, pero mundialmente. Ellos reconocen el sistema de justicia criminal. Es un placer reconocer el placer de los miembros de International Criminal Board Alliance. Yo era miembro de la directiva de acción civil con toda la comunidad de Los Ángeles. Nosotros muchas veces hemos homenajeado aquí, ya sea el genocidio, el holocausto. Hemos observado muchísimos delitos y no hay ninguna forma de la pena de transar que responda. Se prometió de que se iba a organizar un tribunal de día internacional. La criminología, eso nunca ocurrió. No obstante, éxitos en estos tribunales, los delitos internacionales continúan ocurriendo con mucha injusticia para las víctimas. Pero este año es el 10º aniversario de esta organización, lo cual estableció el Tribunal Criminal Internacional. Y este año se celebrará un gran logro. Este marzo encontraron a Luganda culpable de utilizar a niños menores de la edad de 15 años y utilizarlos como soldados, niños soldados de la República Democrática de Congo. Es solamente un veredicto, pero muestra que el Tribunal Internacional solamente es muy útil, pero es uno de los avances más importantes en los últimos 10 años. Ha sido fenomenal, y ese veredicto de Lubanga, ese fallo, es un gran paso para recalcar esta organización y estos actos. Hay muchos información de cargos, presentación de cargos que se han presentado últimamente. Los que comiten, lo que llevan a cabo genocidio, los que tratan de tomar todo este mundo y derechos humanos, porque los apoyamos y los voltean cabeza abajo. Quiero que sepan que el mundo está observándonos. Tenemos más de 100 naciones que están apoyando esta organización. Cada año que conmemoramos esta justicia
justicia a nivel nacional, es para agradecer a las personas que trabajan para asegurar justicia a nivel global y pedir a nuestro país que se una a esas naciones que han tomado parte de un tribunal criminal internacional. Quiero felicitar a esos angelinos. Un amigo mío que trabaja sobre casos de sobrevivencia de tortura aquí en Los Ángeles, dice que Los Ángeles es la ciudad de segunda oportunidades. Personas vienen aquí de todo el mundo. Y es una voz para justicia global. Estos activistas han impactado a nivel internacional esas injusticias en todo el país, en toda la global. Cada año nos acercamos más a lograr justicia internacional. Es debido a personas como ustedes que quieren hacer una diferencia, es algo que todos podemos entender. Yo declaro el pasado julio el Día Internacional para Justicia Internacional. Shilen Shari hablando de parte de la Alianza de Tribunal Internacional Criminal. Nosotros hemos creado la primera tribunal criminal internacional. Es solamente simbólico debido al apoyo de las personas de Los Ángeles. El simbolismo es muy importante. El ICC necesita el apoyo de grupos gubernamentales y de todas las personas de Estados Unidos ahora más que nunca, porque el ICC enfrenta retos muy serios. Entre más naciones se unan a este un tratado, se va a ampliar la cobertura del ICC. Queremos pedirle a los Estados Unidos que se unan a este tribunal internacional y les damos las gracias desde el fondo del corazón por el apoyo de parte de la persona de Los Ángeles. El ICC es el único tribunal criminal internacional establecido para tratar con crímenes de atrocidades donde ningún tribunal nacional que pueden o genuinamente dispuestos. Es un tribunal de último recurso, pero solamente para los delitos más serios, delitos, atrocidades de delitos, genocidio, contra guerra y contra la humanidad continúan, llevándose a cabo ampliamente. Entonces el mundo aún necesita el ICC, nos necesitamos a Los Ángeles. Necesitamos en Los Ángeles que mostrar nuestro apoyo para el ICC. La distancia no tiene que crear una diferencia. Los Ángeles representan a refugiados de muchas de las comunidades afectadas, pero aún sin ninguno de sus electores involucrados, el presentar estos delincuentes a justicia aún es nuestro asunto. Decimos que nunca más debe de ocurrir un genocidio después de la Segunda Guerra Mundial, porque nosotros damos cuenta que cuando los delitos de atrocidades se cometen en cualquier lugar y la justicia no encuentra a los delincuentes, eso afecta a la humanidad en todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Apreciamos el momento para este homenaje. Gracias al ICC por su increíble trabajo. Gracias a usted, concejal Carceri. Antes de seguir adelante, antes de continuar con la agenda, voy a pedirle al señor Buscaino que pase al centro. Al micrófono, al centro del micrófono. Que tenemos un visitante muy, muy especial que se encuentra con nosotros esta mañana. Un visitante que viajó aquí en la parte del sur de la ciudad de Los Ángeles. Una persona que respetamos muchísimo. Señora, con su presencia. No es necesario en cuanto a un voto para su nombramiento de nuevo, por su servicio a la ciudad, habla por sí misma. Nosotros somos una mejor ciudad debido a que usted es uno de nuestros comisionados, trabajando con un concejal muy, muy eficiente, muy bueno. La razón por la cual le pedí al señor Buscaino que dije unas cuantas palabras ahora es porque yo no quería
que Danny Joe Bear me golpear y perras. Con Perry, bueno, eso no, pero Danny sí tengo preocupaciones, pasión de él. Usted ha hecho mi vida, me ha dado mejor a mi vida. Yo he disfrutado cuando tengo la oportunidad de verlo a usted, o he trabajado con usted, y ahora quiero pilación buscaína. Quería unas cuantas palabras, y luego la enviaremos a casa para que usted pueda trabajar en nuestra comunidad, manteniéndola y haciéndola más segura. Señor Buscaino, unas cuantas palabras que decir sobre esta jovencita. Gracias, señor presidente. Sí, yo creo que no voy a cantar. Es un gran honor para mí felicitar y reconocer a la señora Hooper, quien hace poco, últimamente, aprobamos su nombramiento nuevo como miembro de la Comisión de Autoridad de Vivienda. Así es debido. Este es un testamento, este voto es un testamento a su continuo amor, pasión y compromiso para servir no solamente a la Autoridad de Viviendas, pero también a la comunidad de Watts. Y la compañía de gracias a usted, señora. Desde los últimos 6 meses que están en este puesto, hemos hecho muchas cosas muy útiles juntos, especialmente en su adelante con el proyecto de desarrollo de Jordan Dallas. Y quiero reconocer a sus hijas que se encuentran aquí, y a su nieto, a miembros del cooperativo de Pandillín de Watts. Póngase de pie, capitán Bill Tigridis de la zona sur, a su sargento Grady de los despachos del sur, el cooperativo Pandillín. Todos pónganse de pie. Muchas gracias a todos. Gracias, comisionada Cooper, por su continuo servicio a nuestra increíble ciudad. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Habiendo dicho eso, hay que tratar con asunto 10. El señor Parker está aquí, vamos a tratar con asunto 10. Y tengo preguntas. El informe identifica mis inquietudes. Antes quería mencionar que voy a votar, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, abras el voto. Secretaria Municipal, cierre ese voto. Y tabule ese conteo. 10 a favor, 1. Tengo una tarjeta. La mesa pública ya se ha llevado a cabo sobre este asunto. Muchas gracias, señor secretario municipal. Ahora, habiendo dicho eso, ahora comentario general del público. Henry Marín. Señor Kerkorian. Quería volver a tratar con asunto 3135. Entonces, nos puede ser solucionados en una sesión abierta. Solo si algún miembro tiene una pregunta o inquietud. Abra ese voto, cierra ese voto y tabule ese conteo.
Mi nombre es Cheryl Aikin, un distrito 4, es miembro de Occupy Los Ángeles, pero soy por mí misma. Esta es la sexta o séptima vez que he venido al Consejo Municipal sobre la represión política de la PD, el movimiento Occupy, de mi entendimiento que la otra vez que es la caminata de arte, la PD tenía cero tolerancia por utilizar GIS, pero que este mes el AP tenga cero tolerancia para violencia policial. El día antes de la última caminata de arte, el tribunal de apelación falló que los agentes de policía pueden ser responsables por lanzar proyectiles para que el grupos de personas se dispersaran. Sorry. Quiero su atención, por favor, me doy cuenta que ustedes tienen trabajo muy importante, pero yo vine aquí para hablar y me encantaría que me dieran su atención. Vamos a tener un evento Occupy Los Ángeles llamando Es posible un mejor mundo mañana en la noche en Pershing Square a las 7:30. A las 7:30 van a música, comida, artes manuales y mercado gratuito. Gracias. Ahora Michael Carrión. Me presento fotografías el día de hoy para mostrarles. Aparte, muchas personas han escuchado al señor Reyes que básicamente me ha llamado mentiroso y ha dicho que esta propiedad había sido limpiada. Entonces vengo aquí para preguntarle al señor Reyes que me dé la disculpa, pero supongo como la señora Perry dijo, ego y orgullo se
obstruye la alameda de las personas. Esta fotografía se tomó el día anterior, el día antes que yo dije que esto no se había hecho, y usted dijo que ya se había hecho, y esta fotografía se tomó después que yo salí del Consejo Municipal. Puede ver que aún están trabajando, es básicamente trabajando en la parte del exterior, o ya sea, señor Reyes, es un mentiroso, o fue informado, fue mal informado por su miembro personal. De nuevo, pido, el señor Reyes habló, dijo que yo estaba equivocado, que se había hecho, lo dijo públicamente en las actas, pidiendo disculpa también en las actas. No, las fotografías no mienten. Mi hijo tiene 6 pies de edad. Mira estos arbustos. Esta maleza, no solamente eso, pero ese es lo curioso. El señor Reyes no le dijo al caballero que estaba limpiando que había agujas hipodérmicas, jeringas con VIH, SIDA, hepatitis. Dijeron que no se había hecho porque habían jeringas. Entonces le pregunto al Consejo Municipal. Ese es como ustedes hace su trabajo, colocan a trabajadores voluntarios en peligro de contagiarse de una enfermedad que pueda matarlos, pero cuando ustedes se vayan de su puesto, realmente no les interesa, ¿verdad? Gracias. Llegando a Los Ángeles, el Departamento de Justicia estadounidense, la Oficina de Derechos Civiles, indica bajo título 2 de la Ley de ADA, sección 1504 de la Ley de Rehabilitación, 1973, queja de discriminación. La queja de discriminación es la siguiente. ¿Dónde está su amor para la humanidad? Habla muy bonito, señor Garcetti, acerca de humanidad a nivel global. ¿Qué tal a nivel municipal? Las personas que están en Highland aquí, en su zona local, en las calles, la población indigente, esas son las personas las cuales debemos interesar. Esas personas necesitan su asistencia, su ayuda, señor concejal, señor Lavanch, señor Reyes, señor Larcón, señor Huiza, y señor Corretz. Estas son la población vulnerable, las personas que están en su en la calle diariamente sin apoyo, la ayuda. Esto tiene que ver con asunto de la fiesta, la idea de lo que estamos creando en nuestra sociedad. Gentrificación de personas indigentes sin hogar, viviendo en las calles provisionalmente. Vamos a ver ese comentario, señor Reyes, y no solamente en su distrito, pero en el distrito 14 tenemos una alta actividad de personas que tiran basura ilegalmente, graffiti. Primera semana cuando hicimos la cuestión, se desafía a cualquier concejal que hay que limpiar la comunidad. ¿Saben por qué? Porque estoy listo para. Señor presidente, nos llegan de nuevo los asuntos llamados especial. El siguiente es el asunto número 1, llamado especial porque hay tarjetas. Para ver las tarjetas sobre este asunto, tenemos a
Bernadette Desi, Greg Heat, Michael Lomley. Su nombre, por favor. Soy Greg Heat. Estoy aquí para pedir un informe ambiental completo que se lleve a cabo para el nuevo, la nueva instalación que está proponiendo el DOT. Yo tengo una propiedad a 200 pies de esta instalación que está proponiendo. He estado fabricando, y trabajo en este lugar, pero si esto podía impactar mi negocio. Nosotros nunca hemos sido conectados, nunca se ha contado con nosotros por el DOT. Tenemos muchas inquietudes acerca del ruido, el humo, el polvo, las emisiones, tránsito, cantidad de viajes ahí y muchas cosas. Esto va a cambiar el ambiente, nuestra comunidad para siempre. Los documentos de DOT dice que este proyecto no va a tener ningún impacto a la zona y por lo tanto no tienen que preparar un EIR. Claro, esto es absurdo. El ruido de alarmas, de herramientas en una instalación de 24 horas al día y la emisión de 25 nuevos autobuses anualmente interrumpirá mi trabajo sensible de audio y tendré que cambiarme de ahí. Esto requerirá rezonificación también, aparentemente sin discusión pública ni audiencias públicas. Si este proyecto no causa ningún impacto y ha sido mitigado adecuadamente, es porque el público no ha tenido conocimiento sin notificación directa a las personas locales. Le pedimos al Consejo Municipal y particularmente al concejal Wizard que pare este proceso hasta que un estudio completo y adecuado de ambiental se lleve a cabo, incluyendo los impactos posibles. Los áreas públicas permiten audiencias públicas para tratar con nuestras inquietudes. Gracias. Soy Michael Lomeli. Estoy presentando una panadería que está ubicada muy cerca a ese lugar. Lo que me preocupa es la cantidad de tráfico que va a llevar a cabo debido a esta nueva instalación en riesgo de incendios, el incremento de la cantidad de autobuses y el cambio de zonificación. Nos encontramos en zonificación de CM1 y no en una subvención de M3, la cual creo yo que es lo requerido. La subvención de M3 permite nuevos tipos de operaciones como esto que se lleven a cabo y esto impactará los valores de nuestras propiedades. Actualmente tenemos muelles de carga y descarga que puede estar ahí para los trailers para carga y descarga. Este es tipo de operación, nueva instalación va a afectar nuestro tránsito. Nunca nos informaron formalmente este proyecto. Permitir este proyecto, esto afectará adversamente nuestros valores de papel y nuestro negocio. Gracias. Yo represento el primer consejo municipal. Yo soy Bernardo Orsi. Yo represento al dueño de la propiedad, en este caso BBR Realty. Realmente quería informarles que nosotros no hemos recibido ninguna notificación de valor y esto requerirá que la ciudad establezca alguna base de valor para la planta. Damos centros y yo no tengo habilidad aquí para decirles si pienso que eso es una evaluación adecuada o no adecuada. Y para ahorrarle dinero y tiempo a muchas personas, tenemos que entrar en un litigio sobre el valor de costar a la ciudad la misma cantidad y costará menos si tratamos de ir a un tribunal a hacer todo eso. Yo les pido que ustedes adopten la recomendación que está aquí el de hoy y continúen negociando con el dueño de la propiedad y quizás considerando estas otras oposiciones en cuanto a la revisión ambiental. Ustedes quizás será buena idea prorrogar este asunto por cierto tiempo para así que todos podamos reunirnos para ver si podemos resolver las inquietudes de todos. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Herman.
Gracias, señor Herman. Esto concluye los comentarios generales del público. En este momento, si queremos ir para el quiero, señor Huiza. Quiero pensar en una moción para aprobarlo, colegas. Este asunto se está llevando a cabo por 2 años. Yo sé que hay personas del público que han dicho que no han escuchado, no habían sabido de esto, pero hay los departamentos que han estado trabajando en esto por 2 años para una inspección de autobuses, no para autobuses de expresión presente. Creo que es necesaria una moción. Ni lo quiero hacer en este momento, creo que usted desea. Sí, lo segundo. Es una moción para aprobar las recomendaciones presentadas al Consejo Municipal y la información. Reconociendo el informe del comité. Sí, ya que nada más si se aprecia sobre este asunto, no se votó. Si el Consejo Municipal cierra ese voto y te une ese conteo. 12 a favor. Señor, voy a pedir un voto para volver a considerar todas las ordenanzas. Asunto 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Porque ahora tenemos a 12 miembros presentes del Consejo Municipal y también me gustaría incluir al señor Reyes, que tiene que hacer una presentación sobre el asunto 19. Necesitamos agregar ese asunto de nuevo para que se vuelva a considerar. Muy bien, señor. Si me permite, el asunto 1 ha sido aprobado con 12 miembros. Eso no tiene que ser considerado en el 3 aún no ha sido considerado. Los que hemos votado, asunto 12 a 17 para las ordenanzas y asunto 19 para una enmienda del concejal Reyes. Sobre asunto 8, nos enviaron a cambiar también para aprobación. Tenemos el voto para volver a considerar los asuntos. Abro ese voto. Si eres votito, aún se contea. No sea a favor. Los asuntos ahora están bajo nuestra consideración. Sobre todo las ordenanzas. Vamos a votar sobre estos asuntos en este momento. Y, señores, voto va a ser para asuntos 12 al. Abro ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor, gracias. Señor Reyes, usted. Presidente, quiero incluir que nosotros tenemos un artista basado en la comunidad en ese comité para este proceso. Ya me enseñó cosas en las actas que es una solicitud que estamos pidiendo, gracias. Señora Perry. Presente. Asunto número 10. Quiero cambiar el voto. Un voto no. ¿Tenemos que volver a considerar asunto 10? Sí. En cuanto tratemos con asunto 19. Estamos sobre asunto 19. ¿Cómo se paraba ese voto? Cierre ese voto y tabulo ese conteo. 12 a favor. Me han informado, señora Perker. Su voto no va a cambiar el resultado del voto, entonces solamente podemos vimos en las actas con voto no sobre este asunto. Entonces usted ha sido incluido como un voto no en el asunto 10, señor Cárdenas. Hay un asunto, creo que el señor Huiza. Asunto 5. El ítem, por favor. Asunto 5. Informe del Comité de Obras Públicas en cuanto a la expansión de las rutas de las barredoras reales. Esto tiene que ver con algo que resultó después de un diálogo con miembros de la comunidad que tenemos en la ciudad de Los Ángeles. Es que ciertas comunidades son muy afortunadas
20 y 30 años sus calles han sido barridas. Tienen los letreros martes entre 12 a 2, que barredora pasa por muchas veces, que donde no pasa mucho la barredora, y lógicamente ellos correctamente se quejan que otros vecinos tienen su servicio y nosotros no, pero a la vez es una obligación que tiene que pagarse por la cuenta general, y hay una diferencia. Otras personas tienen más suerte porque la barredora pasa más seguido y otras personas no son tan, tienen tantas, no son tan afortunadas. Todos sabemos que ahorita es muy difícil para la ciudad de Los Ángeles agregar gastos a la cuenta general porque hemos estado reduciendo los costos y adecuadamente debido a los escasos ingresos. Sin embargo, usted tiene que ver con tener un informe de obras públicas, departamento de saneamiento, sino de servicios bienes, que nos explique si sí o no puede hacerse disponible para unas vecindades, pues solamente hasta doblegar las vecindades de las calles que están barridas, yendo que la barrera llegue cada dos semanas. Aún no me han dicho si cambiamos el horario de la barredora cada dos meses de casa. Me dijo, hay una barredora en mi zona. Hay una zona en un lado del Lower Canyon, la comadería. De repente decimos, bueno, varias esas calles cada dos semanas, pero vaya al otro lado del Lower Canyon y recoja y haga el nuevo territorio y barra esas calles cada dos meses, doblega la cantidad de actividades de barredora que se va a conocer el programa. A veces no ha agregado ni un más empleado, no ha agregado ni un más barredor, no ha agregado nada más ingresos a la ciudad, pero ha agregado la cantidad de veces que se barrerá esa calle. Esa es la razón por la cual se presenta esta moción. Lo que quiero leer en las actas es una enmienda verbal a esta moción. Dirigile a la Oficina de Servicios Viales que trabaja con el CEO para preparar un informe para analizar cambiar el horario de la barredora de una vez por semana, cada vez por semana. Incluye el informe, el horario y la frecuencia que logra pasar por estas rutas en otras ciudades. Lo que queremos es un informe de nuestros ingenieros y de nuestro CEO para asegurarse que entiendamos que el servicio parece que es una idea muy lógica. Como he dicho, esto ha estado en presupuestario sin no he escuchado a nadie que se ha opuesto a la idea, ambientalmente hablando o técnicamente hablando, cuánto por qué no funcionaría, pero a la vez lo que realmente podemos hacer doblegar la cantidad de millas viales que la ciudad va a recibir sin agregar gastos continuos. Un gasto que quizás tendríamos que pagar es la colocación inicial de las señales para tener barredoras adecuadas en esas calles y el programa de la barredora. Espero que pueda recibir su apoyo. Muchas gracias. Quiero pedirle al señor Herman si este tema no hubiera sido modificado, ya se ha satisfacido la audiencia pública, pero me han informado que usted tiene una tarjeta para hablar sobre asunto 5. Quiero darle a usted esa oportunidad si aún quiere hablar sobre asunto 5. Pase al frente, por favor, al micrófono.
Gracias, señor Lavanche. Aprecio su comentarios. Un momento. Señor. ¿Dónde ha estado usted, John, por los últimos años? Mi oficina ha estado hablando con su departamento sobre esta moción, porque yo no he escuchado, dije previamente, que no he escuchado a nadie, ambientalista, ingeniero, nadie de la ciudad, decir que hay inquietud sobre para cada 2 semanas. Y además, eso solamente es para que usted un informe. No estamos tomando acción todavía para cambiarlo. ¿Cómo usted, por qué no ha expresado eso a mi persona? Porque mi persona ha hablado con usted sobre esto varias veces. Esta moción se presentó en comité hace 2 semanas, entonces presentamos el documento sobre las respuestas con sugerencias de las rutas y dividir las rutas. Detallamos cada ítem en este documento, incluyendo lo que acabamos de que puede haber problemas de escombros. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Sí, mi personal sí recuerda un documento, no recuerdo eso, pero a la vez quiero informarle que realmente me gustaría un informe muy detallado. No obstante, el concejal o otro concejal desean ver ese informe, lo que me gustaría ver ese informe. Quiero estar bastante claro acerca de lo que yo quiero ver ese informe como ingeniero. Hay que ver los hechos. Hay que ver los hechos. Dice que ciertas personas no les gusta la idea que no hay letreros de estacionamiento en ciertos días enfrente de su casa, etcétera. Sabemos que esa persona es una decisión de ingeniero, no es algo científico, es algo emocional. Entonces hay que tratar de entrar con el informe que habla sobre los hechos. Si hay inquietudes sobre escombros que realmente tienen que ver con el ambiente, inquietudes sobre nuestro cumplimiento de ley en cuanto a nuestros requisitos de drenaje. Lo que quiero es un informe que hable sobre los hechos. No puede ser tipo de informe en su departamento. Empecé eso mucho. Me sorprende un poco que. Y le he preguntado a mi personal que hable con su departamento y lo han hecho. Pues la primera vez que escuché esta inquietud. Me molesta un poquito. ¿Por qué? Porque si hubiera escuchado esta inquietud antes, hubiera modificado lo que había dicho unos cuantos minutos. Entonces, es por eso que quiero aclarar eso y me he escuchado eso antes. Si lo encontramos el documento, bien, si no le pido disculpas si no encontramos ese documento, no le voy a pedir disculpas si me molesta que me está tratando de comunicar con su apartamento y si hace mucho tiempo se ha estado tratando de hacer esto y quizás hubiéramos dado cuenta que eso es una buena idea y no hubiéramos ido adelante. No hubiéramos pedido a su departamento que nos perdiera su tiempo para darnos ese informe. No pienso que tenemos ninguna evidencia de este tipo, ¿sí? Vamos a ver la situación de nuevo. Eso es lo que queremos. Gracias. Siempre y cuando vamos a estar en esta etapa de estudio, quiero que incluya el concepto de densidad. Cuando barre las calles nos permite. Yo entendí de que hay una línea de base de suposiciones. Puedo asegurarle que entre Alvarado y Union hay 300 personas en una cuadra. El viernes y el sábado. Y hay miles de carros que viajan, que llegan de otras partes de la ciudad hacia el centro de Los Ángeles y salen. Entonces, el incremento de tránsito, la basura, como resultado de eso, la cantidad de personas en esa acera. Nos estamos comportando como si somos igual que otros lugares en la ciudad, no es así. La pregunta es cómo es que estos factores pueden ser incluidos en nuestras prácticas y para entender este impacto. Creo que es bastante importante para que si cuando nos acerque la de recursos para distribución, si realmente somos una ciudad, queremos que todas las vecindades estén limpios.
Hay que tener que todos los días tienen que tener el tipo de sistema de apoyo que nos lleva hasta esa meta. Y no trata esto como diferentes, ya somos una ciudad y todos queremos ver lo mejor para la ciudad. Entonces, si podemos incluir esto en el informe que se encargan, entonces esto va a dar una forma más clara para hacer normas para sobre estos puntos. Gracias. Señor Krikorian, quiero apoyar el esfuerzo de señor Cárdenas hoy de esa nueva idea para desarrollar nuevas formas innovativas para tratar de cumplir con las necesidades de limpiar las calles en nuestras ciudad con recursos muy limitados. Y el punto que el señor Reyes está haciendo es que somos una ciudad con necesidades muy diferentes de calle a calle, que una aplicación uniforme acerca de alguna regla para limpiar las calles no funcionará. Yo sé que no es así como el departamento actualmente funciona, y él tiene un punto de vista fresco para eso, un modelo, un resultado modelo que puede ampliar el espacio geográfico. Eso es muy importante, considerando la pauta del el personal del departamento. Una enmienda, vamos a hacer unas complicaciones de hacerlo cada dos semanas. Y después tenemos lo que el señor Lavanche mencionó, es cómo va a instalar los letreros para dar aviso adecuado a las personas que no pueden estacionarse en ese horario. Como parte del informe, sugiero que también tengamos ya sea del DOT comentar acerca de cómo mejor proveer esa notificación a personas que, claro, correctamente van a estar equivocados de no se puede estacionar cada semana, pero la barredora va a correr cada dos semanas. Eso los va a molestar. Va a ser muy confuso para los controles. Quiero saber cómo podemos diseminar esta información a los residentes. Quiero sugerir que esta sea parte del informe. Concejales, el tema cambio en la barredora. Sistema de barredoras, yo lo presenté en los años 90 con el presidente del Comité de Obras Públicas. Revisé los servicios de toda la ciudad y me di cuenta que mi distrito tenía la menos cantidad de servicios de letreros de la barredora en el street. No sé si eso continúa en la actualidad, supongo, porque San Latajanga no recibe muchos servicios de la barredora. Es el lugar ahora que he ampliado más. Pero pienso que eso es muy buena idea. Pienso que debemos de explorarlo completamente y seriamente. Una de las partes más costosas de esto es el gasto una vez de instalar estos. Ellos pueden colocar una calcomanía sobre el letrero existente que dice cada martes, puede decir cada primero, cada primer y tercer martes durante ese tiempo, y creo que esto ayudará con los problemas de saneamiento que hemos visto en las zonas donde pasa la barra de sucias, pero más importante que esto ayudará a limpiar una de las zonas que nunca se limpia en mi distrito. Es una de las zonas más serias de preocupación, y la razón es porque Kirby Lindsay, el presidente del Comité de Obras Públicas por mucho tiempo, y todo su distrito de él tenía la barredora y le costó mucho el resto de la ciudad de Los Ángeles, pero esas comunidades que no tienen ese tipo de poder político no pudieron tener la barredora. Entonces, si podemos, no debe haber ningún problema de escombros, porque están reduciendo la cantidad de escombros que están en esas zonas que son perdidas cada semana. Pero no lo entiendo, pero no es justo. Es justo que
una comunidad sí va a tener el servicio de barredores por semana, y otras comunidades van a ser barridas una vez cada 5 o 6 semanas. Como 8 semanas. 8 semanas. Cada 8 semanas es barrida una ciertas comunidades. Gracias, señor Cárdenas. Esto es para terminar. Muchas gracias, colegas, por hablar. Aprecio sus palabras. El horario de frecuencia de las rutas de paredoras en otras ciudades de Colombia. Mi pregunta para ustedes como ingenieros y el informe de los analistas junto con la oficina de SEO, hay que ir y ver las formas buenas que esto funciona, las actitudes y las cosas malas que están ocurriendo, que no están ocurriendo. Entonces pienso que tenemos suficientes pruebas en cuanto a cuando lo que ocurre cuando se abarca 2 semanas en ciudades de California. Hay que aprender los éxitos y errores de ellos de nuevo. Gracias por hacer lo mejor para informarnos sobre este punto, pero espero recibir un informe bastante completo y detallado del departamento. Gracias a Tom por secundarlo. Secretario Municipal, ¿abra ese voto por este asunto? Cierre ese voto y todo ese conteo. 12 a favor. Este municipal, creo que se nos lleva asunto 3. Ya se llevó a cabo una audiencia pública sobre este asunto, señor Herman. Entonces, nuestra responsabilidad ha sido cumplida. Entonces, hay que empezar con una pregunta o inquietud por el señor Wizar. Gracias, señor presidente. Reconozco que este asunto ha tenido algunos cambios en los últimos años, principalmente impulsados por recesión presupuestal, pero quiero entender dónde nos encontramos con esto, cuál es lo que se exhibe el servicio y qué pensamos para el futuro, hacia dónde nos dirigiremos, porque se ha presentado una diferencia en opiniones en últimos años en cuanto a lo que debemos hacer, pero solamente quiero tener una idea. Como representante del departamento, ¿qué es lo que se hace? Tiene que ver con los programas de Lifeline, que son mucho más importantes en la actualidad con la economía, cómo los servicios de saneamiento afectan a personas, escasos recursos, personas de edad avanzada, etc. Entiendo yo que donde nos encontramos en la actualidad. Tenemos como 38,000 participantes en el programa, lo cual ha sido incluido en el presupuesto, y aproximadamente hay 11,400 solicitantes elegibles que están en lista de espera. Hay 11,000 personas en lista de espera. ¿Es correcto o no?
Buenos días, Lisa Mary. Por tanto, saneamiento ahorita. Estamos hasta... Hay 12,000 personas que están en la lista de espera. Esto nos permitirá dar servicio a los 38,000 para este año próximo. ¿Cuál es nuestro presupuesto que está proyectado en los próximos años? Ya sea para reducir esa lista de espera, hacer más alcance la comida a otros que son elegibles y no están en lista de espera. ¿Qué piensa usted hacer para el futuro en esto? Año fiscal actual, hemos hecho un presupuesto de 6.1 millones de dólares. Entonces, lo que vamos a poder hacer es como 13,000 personas en lista de espera. Vamos a poder agregar a todas esas personas que están en lista de espera en el mes de agosto. Lo que vamos a poder hacer mientras acercamos a fines del año fiscal, saber cuántos nombres adicionales se han agregado, acumulado, y cuando lleguemos al fin de año, vamos a ver qué tal que estamos en esa cantidad en el presupuesto, si podemos agregar a más personas. Entonces vamos a poder ayudar a personas que están en lista de espera. ¿Cuántas personas son elegibles? Es diferente entre personas que están en lista de espera y hay personas que son elegibles. ¿Tiene usted una aproximación de cuántas personas son elegibles? No, no tenemos de aproximación. Porque cuando creamos programas como estos, se supone que las personas que son elegibles van a participar, y por eso que estamos haciéndolo. Pero todo depende en qué tan eficientes somos en nuestro alcance, como las personas escuchan sobre nuestro programa. Las personas pueden tomar ventaja de este programa, no de personas quizás no. ¿Piensa usted aumentar su alcance o tratar de conseguir personas que son elegibles para que sean parte de esto en el futuro? Esto está en su plan. Estamos en alcance al momento cuando los clientes llaman a nuestro centro de llamadas. Eso es algo que le dejamos saber a los clientes. Sí, pues es algo que ellos están dentro de sus necesidades y pueden solicitar, y ya sea incluidos o sea incluso en la lista de espera, dependiendo cuando llaman. También tenemos esto publicado en nuestro sitio web de saneamiento. El sitio web de tenemos energía para sus clientes, y también está en el sitio web de la oficina de finanzas. Tenemos esta información disponible. Podemos conseguir otras formas para que esta información esté disponible también. Parece que reconocemos que es una gran cantidad de personas que son elegibles que no están en lista de espera, pero no tenemos suficiente dinero para proveer este servicio. Entonces, no sé cómo. Quiero pedir puede darnos un informe sobre cuántas personas aproximadamente son elegibles para este programa, y si ellos son suficientes fondos, qué clase de alcance recomendada va a ser para tomar ventaja de este programa. No necesitamos, solamente quiero pedirle esto, que nos dé un informe, por favor. Gracias. Señor Kocorian, señor presidente, yo con mucho gusto puedo aceptar esto con enmienda amistosa al informe. Tenemos una lanza ahorita bajo nuestra consideración. Si preguntas una enmienda al informe, yo aceptaré esa como una enmienda amistosa, que aclara varias cosas, porque hay un poco de malentendimiento sobre esto en la prensa. Primero, si esta reducción en la cantidad de participantes que son elegibles se sigue adelante por 58,900 a 51,000, ¿cuántos participantes actuales en este programa van a ser eliminados del programa? Buena noticia es concejales de que ninguna de los participantes actuales van a ser eliminados, porque ahorita son como 38,000. Nadie que está recibiendo este subsidio actualmente va a ser eliminado del programa de esta reducción, y por hecho, aún con esta, hay suficiente capacidad . Todos debemos informarle a nuestros electores sobre esta oportunidad, que quizás son elegibles por este
este descuento que se ha hecho a través de los años para que las personas que están recibiendo ese subsidio continúan siendo elegibles, o que un hogar, por ejemplo, que continúe recibiendo este subsidio aún tiene cuenta con el participante que es elegible, donde está viendo ha habido algo de seguimiento para determinar. Para no que por que no están en esa lista. En 2011 se llevó a cabo un esfuerzo de recertificación. Empezamos todas las solicitudes. Tuvieron que presentar información actualizada y muchos clientes fueron eliminados en ese entonces de la lista. La próxima recertificación programada es para el 2013. Repasaremos. Muchas gracias. ¿Alguien en la mesa se pregunta sobre este asunto? Abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 12 a favor. Un anuncio. Concejal Lepanch, solamente quiero anunciar que señor con el comité tuvimos un gracias, concejal Lepanch. ¿Hay otra moción? No, se levanta la sesión del día de hoy.